Control integrado. Ambliseo Swiftkey. Nos trasladamos a las instalaciones de Copper en Almería, situada en el polígono industrial de la ciudad del transporte del término municipal de La Mojonera, y allí comprobamos que cuentan con una superficie total de 3.000 metros cuadrados. Cuentan con una plantilla de cerca de 20 técnicos que acaparan todo el sureste español, con lo que comercializan más del 60% de la producción nacional de la empresa. En estas instalaciones albergan oficinas, salas de reuniones, donde nos presentaron al director general de Copper en España, que estaba charlando con diversos directores de departamentos de la empresa. Una sala para conferencia y formación, un almacén para el mantenimiento, preparación y distribución de los insectos útiles y de las colmenas, así como diversas oficinas en este almacén. Y un laboratorio de I+D, donde vimos que estaban haciendo diversos cultivos de microorganismos en placas de Petri. El motivo de nuestra visita era conocer un ácaro denominado Ambliseus swiftkey, donde los adultos tienen el cuerpo alargado, casi piriforme, aunque con dos depresiones laterales en la parte central. Son casi transparentes cuando se alimentan de larvas de trips, adquiriendo coloración ligeramente amarilla o rosada cuando se nutren de polen o de ácaros tetraníquidos. Disponen de largas patas, características que le permiten moverse con rapidez. El primer par de patas son sensoriales. El tamaño es de 0,3 a 0,5 milímetros, siendo los machos más pequeños que las hembras. Los estados inmaduros son también casi transparentes, aunque algo más piriformes. Los huevos tienen forma oval oblonga y son incoloros o blancos, con un brillo característico y miden apenas 0,2 milímetros. Este ácaro tiene la peculiaridad de que es omnívoro, es decir, aunque parezca increíble, se puede alimentar de mosca blanca, trich, araña roja, tenipálpidos, falsas arañas rojas, eriófidos, ácaros similares a basates, araña blanca, acaridios, ácaros del grano, huevos de algunos lepidópteros, praecitri, cócidos y pseudocócidos, distintos tipos de cochinillas, y en algunos casos se vuelve caníbal. El desarrollo de Ambliseus swiftkey está condicionado por el tipo y cantidad de la fuente de alimento disponible y por la temperatura y humedad relativa. La hembra suele colocar los huevos en el extremo de un pelo vegetal. Ambliseus swiftkey, que aparece de forma natural en diversos países alrededor del mar Mediterráneo, se encuentra bien adaptado a climas cálidos y húmedos.
La humedad relativa crítica es de aproximadamente del 70%. En un cultivo típico, el ácaro depredador vive rodeado por el microclima que se crea en la capa de aire que se encuentra cerca de la superficie de la hoja. La humedad en esta capa de aire puede diferir de forma importante a la que hay en el invernadero. De los huevos sale una larva diminuta con solo tres pares de patas, que ni caza ni se alimenta hasta la primera muda. Las protoninfas y deutoninfas, con cuatro pares de patas y cada vez más grande y oscura, son ya depredadoras muy activas. Si la humedad cae por debajo del 70% en este microclima que rodea la hoja durante un periodo de tiempo prolongado, los huevos del depredador se deshidratan y no eclosionan. Sin embargo, aunque la humedad relativa en el invernadero baje drásticamente, el microclima alrededor de la hoja generalmente asegura un adecuado nivel de humedad para el ácaro. Los adultos, auténticos depredadores incansables, tienen más o menos 0,4 milímetros y copulan de una manera muy característica, con los machos colgados del abdomen de la hembra. Únicamente en casos de necrosis acusada del tejido vegetal, como ocurre con ataques fuertes de araña roja o trich, este microclima puede convertirse en un factor que limite el desarrollo del depredador. Tras la cópula, las hembras se hinchan muchísimo antes de poner los huevos. Al fin y al cabo, el tamaño del huevo es casi la mitad del de la hembra. Posteriormente nos trasladamos a diversos invernaderos y observamos la suelta de este ácaro, que lo estaban haciendo cada tres plantas en un linio. La presentación de este ácaro normalmente es en sobres de papel con un gancho para sujetarlo a la planta. En la colocación de los sobres debemos de tener una serie de precauciones. Se recomienda colgar los sobres en la parte apical del cultivo. Los sobres ya poseen un agujero de salida, por lo que no hace falta hacer ningún corte en el mismo. Hay que coger los sobres por el rectángulo de cartón situado en su parte superior, ya que los ácaros depredadores se dañan fácilmente. Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida muy corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener un lugar bajo las condiciones abajo indicadas. La empresa no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y o bajo unas condiciones inadecuadas. Cada sobre tiene un contenido de 250 ácaros depredadores más otros ácaros, todos los estadios, mezclados con salvado. Cada caja contiene 100 a 500 sobres. Posteriormente, abrimos uno de estos sobres y observamos con mayor detalle el salvado que llevaban dentro. El salvado es el resultado de una parte de la molienda de los granos de cereales, en concreto procede de las cinco capas más externas del grano, formadas por una primera capa exterior de envuelta o cutícula, la segunda o epicarpio, la tercera o endocarpio, la cuarta capa denominada testa y la quinta denominada aleuroma. En este salvado es donde está el alimento del Swiss-Ski, el Carpocryphus, donde más adelante hablaremos de él. También se puede introducir en botellas que contienen 12.500 individuos mezclados con salvado. Es aconsejable distribuir el contenido de cada botella en unos 300 puntos de suelta. El formato de estos botes está indicado principalmente para introducciones ligeramente curativas, si ya hay mosca blanca o trich. Pero normalmente se aplica en sobres debido a que tiene una serie de ventajas. El ácaro depredador puede ser introducido preventivamente en el cultivo sin necesidad de presencia de polen. Hay un rápido incremento de la población del ácaro depredador. Se libera una gran cantidad de ácaros depredadores en el cultivo a lo largo de un periodo de 6 semanas. La presencia de residuos químicos puede afectar negativamente a los ácaros depredadores. Dado que los sobres liberan ácaros de forma gradual a lo largo de un periodo de 6 semanas, este efecto es evitado ya que algunos de los ácaros serán liberados cuando el residuo químico haya desaparecido. Además, gracias a esto, los ácaros pueden ser introducidos en el cultivo de forma más temprana. Si la floración en cultivos con movimiento cesa por un determinado periodo de tiempo, causando una disminución de la cantidad de polen disponible, los sobres continuarán produciendo suficientes ácaros depredadores. Es un sistema simple de colocar y asegura una correcta distribución de los ácaros en el cultivo.
Los sobres de liberación lenta de Amblyseus Swiss-Ski pueden ser empleados para la introducción preventiva en cultivos sin polen. Como dato estadístico, podemos decir que si el ciclo vital de Bimisia es de 20 días, en este tiempo Swiss-Ski ha tenido 3 o 4 generaciones. Hay que comentar también que es muy resistente a los insecticidas, al frío y al calor. Para el control de araña roja se suele combinar con Phytoseulus persimidis. También la combinación de Orius laevicatus con Swiss-Ski en pimiento para el control del tris es perfecto. Con Amblyseus Swiss-Ski están trabajando desde el año 2004 y fue lo que permitió realmente el control biológico en el sureste español. Es un ácaro que procede del desierto de Israel. Köppen puede patentar la forma de cría de Swiss-Ski y la alimentación con un ácaro presa que el Carpoglyphus, que es lo que le permite su reproducción. El Swiss-Ski ha desplazado totalmente al Eretmocerus, ya que al ser un depredador es mucho más eficaz que un parasitoide. Concretamente, Swiss-Ski es depredador de huevos y larvas de primer estadio de Bemisia. Entrips también es depredador de huevo y larvas de primer estadio. La mosca blanca pone sus huevos en el envés de las hojas. El ácaro depredador Amblyseus Swiss-Ski lo succiona, con lo cual previene eficazmente el desarrollo de la mosca blanca. Este ácaro se expande en busca de alimento y cuando encuentra un huevo lo pincha y lo succiona. Es un gran trabajo para un pequeño ácaro que puede devorar el contenido de 19 huevos por día. Después de la comida solo las cáscaras vacías permanecen, pero para todo ese trabajo duro hay tiempo suficiente para asearse un poco. Amblyseus Swiss-Ski es un ácaro depredador muy especial. No tiene diapausa, al contrario que otros insectos beneficiosos, es activo todo el año, siempre y cuando la temperatura y la humedad relativa sean adecuadas. Además, se multiplica extremadamente rápido. En solo 6 semanas, 10 ácaros depredadores se convierten en 600. Esto es vital para cultivos sensibles como rosas o pepinos. En muchos lugares donde había una plaga importante de mosca blanca y thrips, Amblyseus Swiss-Ski soluciona el problema. Controles regulares de calidad son un factor importante durante la producción de este ácaro. Garantiza un número estable de ácaros depredadores, alta vitalidad y por consiguiente una calidad estándar para todos los envíos. Posteriormente vemos un cultivo de pepino en un invernadero holandés. Aquí también la mosca blanca, al igual que los thrips, suponen un problema. Los thrips buscan cobijo dentro de la flor y también han adquirido resistencia a varios pesticidas. Hacen falta controles regulares para evitar que la plaga aumente y se produzcan daños mayores, como frutos pequeños o atrofiados. Los pepinos se pueden dañar muy fácil y rápidamente. Las trampas cromáticas amarillas cubiertas con un adherente atraen a la mosca blanca. Así, el agricultor puede monitorear la situación y reaccionar rápidamente si fuera necesario. En pepino, también el Amblyseus Swiss-Ski se reparte de forma preventiva el momento de inicio de la floración mediante los sobres que llevan unos ganchos especiales. Así, el agricultor comentaba que utilizaba Swiss-Ski porque los pesticidas ya no son eficaces y para beneficio de los consumidores. De esta manera, obtengo productos con residuos cero.
La temperatura óptima para su whisky se sitúa entre 25 y 28 grados centígrados. Ambliseus whisky puede sobrevivir a temperaturas más altas que Ambliseus cucumeris. Este hecho ha sido demostrado en investigaciones desarrolladas en cultivos de pimiento en España. El desarrollo desde huevo hasta adulto puede llevar tan solo 5 o 6 días cuando la temperatura es de 26 grados centígrados. Si existe suficiente comida, Swiski realiza una puesta de 2 huevos por hembra y día. Pero aquí influye mucho la humedad relativa que hay en el invernadero y más concretamente en el envés de la hoja, ya que, según vemos en esta tabla, la influencia de la humedad relativa en el porcentaje de huevos oclasionados es una curva logarítmica. Este ácaro depredador no entra en diapausa como respuesta a la reducción del fotoperiodo o a la bajada de temperatura. Pero en este blog nos gusta dejar las cosas claras. Antes hemos hablado de diapausia. ¿Qué es esto? Pues es un periodo de inactividad en el desarrollo larvario de algunos insectos y ácaros, durante el cual se produce una disminución del metabolismo y como consecuencia la interrupción del proceso embrionario, es decir, la típica fase de pupa de muchos insectos. Es el típico caso de los gusanos de seda. En esta empresa están siempre trabajando para obtener productos saludables y atrayentes en los invernaderos. Las expectativas de los consumidores también son cada vez mayores. Se espera que la producción de los productos se haga utilizando el menor número de pesticidas, evitando así que pueda tener influencias dañinas para el medio ambiente y para nuestra salud. Para proteger los cultivos, el agricultor recurre cada vez más a los insectos como agentes biológicos para combatir las plagas en lugar de sustancias químicas. Jan Koper, un cultivador de pepinos de los Países Bajos, empezó a introducir en 1967 ácaros predadores como enemigos naturales de la araña roja. Hay otra clase de insectos, como es el caso de los abejorros, que resultan muy útiles para la polinización natural. Aún así, la araña roja era una plaga muy temida y en esa época solo se podía controlar con pesticidas químicos. Los ácaros depredadores se convirtieron en una solución natural, pero también llevó a la creación de una empresa, Koper Biological Systems. Paul Koper es el responsable de los temas generales de la empresa, incluyendo los asuntos financieros y los servicios complementarios. También se encarga de asegurar que el programa de crianza se adapte al patrón de la demanda de insectos. Su primo Henry Stoce, director comercial de Koper, se asesora regularmente sobre las ventas con los agricultores para obtener una producción regular. Además de los insectos, Koper ofrece también el apoyo técnico y el conocimiento teórico como valor añadido. La empresa Koper Biological Systems fue fundada originariamente por Peter Koper y su padre John Koper. La central de esta empresa está en los Países Bajos, cerca del aeropuerto de Rotterdam. Estos son los laboratorios y los criaderos donde se crean los agentes biológicos de control y polinización. Koper investiga nuevos métodos de protección para los cultivos, tanto de los Países Bajos como del extranjero, incluido España, y más concretamente del sureste español. El abejorro se cría en áreas cálidas especiales con luces ultravioletas. En términos de volumen, el abejorro es el mejor producto de Koper. La empresa colaboró con otros agentes del extranjero para producir una colmena que ofreciera al abejorro un entorno cómodo en todo momento. Poco después, el abejorro llega a su destino. El agricultor abre la colmena y estos alzan el vuelo para polinizar las flores. El resultado de este método de polinización natural es un producto de mayor calidad. Hoy en día, todos los agricultores de tomate utilizan los abejorros. Además del abejorro, Koper produce otros insectos y ácaros cuya labor es controlar las plagas de los cultivos en invernadero, bien siendo predadores o parasitoides. Koper suministra insectos y ácaros beneficiosos por todo el mundo, a menudo en botellas de plástico. Tan pronto como llegan a su destino, el agricultor abre el envase y libera a los insectos para que busquen a su presa. Algunos productos, como las pupas de insectos, se entregan en cajas. Las cajas se embalan cuidadosamente y se envían a los clientes en frío.
Durante el embalaje y el transporte se tiene un gran cuidado en proteger el producto. Ambliseo Swiski se alimenta del primer estado larvario de Trich. Cada hembra puede consumir hasta 5 de estas larvas por día a una temperatura de 25 grados centígrados. Swiski puede desarrollarse sobre el cultivo mucho más rápido que Kumeris cuando hay alimento disponible. De este modo, sobre el pepino, que fue el cultivo utilizado para desarrollar esta experiencia, se observó que transcurridas 3 semanas la población de Swiski había crecido 9 veces más rápido que la población de Kumeris. Esto convierte a Swiski en un depredador mucho más efectivo contra trips que cucumeres. Posteriormente nos trasladamos a una finca de melón para seguir conociendo diferentes características del Ambliseo Swiski. El control integrado en cucurbitáceas está más limitado en la utilización de auxiliares que en solanáceas. Es un cultivo no tan viable como las solanáceas, con un ciclo de cultivo mucho más corto. En melón y sandía se utiliza Ambliseo Swiski con placas amarillas. Ambliseo Swiski se utiliza para larvas de trips, larvas de mosca blanca y puede depredar también araña roja. Es decir, después de nuestra visita vimos el perfecto estado fitosanitario de la finca de melón y nos quedamos asombrados de todos los beneficios que tiene ese ácaro depredador denominado Ambliseo Swiski.